La epilepsia refractaria es una epilepsia donde ya sus medicaciones tradicionales químicas ya no, no tienen efecto. Entonces ya llega un punto de que nada. está sobreviviendo más que viviendo, ¿no? intoxicándose. cada vez más convulsiones. o sea que nada. es como que llega a un punto que estás esperando un final. hasta que nos contactamos con Cameda. Cannabis Medicinal Argentina, que es una ONG que se formó justamente para luchar para lo que hoy estamos por ahí tratando de hacer nosotros desde acá: este, legalizar la marihuana para usos medicinales. Ya habiendo estudios científicos que lo demuestran, este, y. Países como Estados Unidos, por ejemplo, ya en 24 estados está legalizado. Chile puede hacer su propia producción. Uruguay, Colombia, Canadá, Israel. Eh, entonces, bueno, no sé qué estamos esperando nosotros como para poder hacerlo teniendo tanta evidencia de que no hace mal. ¿Qué hizo en él, como ser? Bueno, Iñaki. Cuando llegamos ya al punto y de decidirnos con el tratamiento de aceite, era un chico que estaba entre 40 y 50 convulsiones por día. Si haces la cuenta, creo que son dos por hora, de los cuales cada una estaban entre 5, 10, 15. No. Sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo se va a terminar. Este, bueno. Conseguimos su aceite, empezamos a dárselo y a partir del momento que se lo empezamos a dar ya notamos un cambio en su mirada. Como que se relajó. Este, y bueno, y ahí empezamos como a ver una luz linda al horizonte, no una negra como estábamos mirando. Hace 10 meses, bueno, comenzó con el aceite, empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar, a mejorar, en el sentido de por ahí tener crisis, pero no eran tan agresivas como las que venía teniendo. Hoy en día Iñaki está tomando menos del 50% de sus anticonvulsivantes. Entonces, ¿qué mejor sería que poder cultivar tu propia planta medicinal? No sé si en tu casa, en un lugar público, puedas ir a retirar tu aceite, o sea, elegir cómo vos querés curar a tu hijo. Nosotros, como papá, estamos muy interesados en poder eh, lograr hacer un seminario en la provincia para divulgar eh, toda esta información para que sepan cómo está Iñaki, pero también lo que buscamos es saber y tener un respaldo del Estado de qué es lo que le estamos dando a Iñaki. Por eso nosotros lo que pedimos es salir de la clandestinidad, tener un apoyo del Estado que nos, nos provea, si, si así le parece la medicina, como el doctor Morante ha um, pregonado con el intendente Randazo, este proyecto. A nivel este, en la Cámara de Diputados ya se ha estado hablando del tema y se han presentado la diputada Conte del Frente para la Victoria. Y en la marcha que hubo hace poquito, el 7 de junio, si no mal recuerdo, eh, Las Mamá Cultiva, que es la otra entidad junto con Cameda, que hicieron frente en esta marcha para también la legalización del uso del cannabis medicinal, porque necesitamos una respuesta.